seminario estamos trabajando con el libro de Marjolaine Simmons, que se llama En defensa de la escuela, una cuestión pública, y que es una especie de manifiesto a favor de la escuela, valorando lo que la escuela hace como un espacio de libertad, de igualdad. En principio propone un tipo de trabajo que tiene que ver con el estudio, con convocarlos a todos como estudiantes en un lugar de igualdad y de crear un nuevo comienzo. Imaginar a la escuela como un espacio de tiempo libre, un tiempo libre no productivo, alejado de las urgencias de la sociedad y de las condiciones de origen de los estudiantes, para ponerlos en un plano de igualdad frente al contenido. La propuesta me pareció excelente, fue clara, precisa, los autores pudieron dejar en claro todas aquellas dudas que podíamos tener sobre esto de la incorporación de las TIC en las aulas, de la familiarización que tenemos que tener, de poner en la mesa ese mecanismo para poder desentrañarlo a lo mejor, para poder criticarlo, para poder profanarlo. Me gusta mucho participar de este tipo de propuestas. Me parece que es un momento en que los docentes tenemos que participar de conversaciones, tenemos que unirnos a los debates, sobre todo sobre las nuevas tecnologías. Es lo que pasa ahora y es lo que le estamos dejando a los chicos. Me gusta escuchar siempre a Inés Dussel. Me parece que es una persona muy clara, muy simple en la manera que habla. Y me gustó también el debate que se abrió después del que terminó la exposición de los disertantes. En los tiempos que corren, los estudiantes, los adultos, la sociedad misma requiere esto, de estar en contacto con este mundo digital que vivimos, que nos apasiona, pero al mismo tiempo sensibilizarme con ese conocimiento para poder transmitir a quien debo.